ilusión, muchísima. Vamos a ver. Eso derivó en aprender arte dramático para ser otra. Yo empecé a los 14 años a estudiar la carrera de arte dramático en Málaga, en el Teatro Ara, de Ángeles Rubio Argüelles, gracias a la cual estoy aquí. Porque me dio todas las armas necesarias para enfrentarme al mundo de la interpretación. Me marché de Málaga, me contrataron, Nati Mistral me contrató para el Teatro Eslava, para hacer una obra que se llamaba La corte del faraón, y en cine fue un año después, en una película que se llamaba Club de solteros, con Carlos Estrada, y que fue horrible. Horrible. Yo creo que este es un trabajo en el que ser más mayor es muy importante, a que tus experiencias te dan armas para moverte, ¿no? en el mundo de la interpretación. Si tú no tienes vida, si tú no tienes nada detrás, es muy difícil, salvo casos excepcionales de genios, es muy difícil que tú puedas sentir y transmitir. Afortunadamente, todo lo que he aprendido en la vida, que han sido muchas cosas, pues las he ido incorporando a mi trabajo de actriz. Por eso creo que soy mucho mejor actriz ahora que hace 20 años. Creo. Lo primero que pensé cuando te puse la vista encima fue que tienes muy buena pinta. Y ojo, que en esta casa el que entiende de mujeres soy yo. Gracias, hombre. Además, pareces de las que duran. De las que duran. Te quiero con toda mi alma. Pero no me pidas que vuelva a meterlo en mi vida. Para eso lo que hace falta es lo que nosotras tenemos. Fuerza, tenacidad, dignidad. Eso sí son cosas de mujeres. Ahora no te lo parece, pero divorciarte de Carmen es lo mejor que te podía pasar. Pues no. Yo tengo mucho que agradecerle a José Luis García. Porque realmente he hecho con él tres películas, y la primera fue la que me abrió las puertas del cine, ¿no? Con mayúsculas. Esta es famosísima. Esta es famosísima. Y esta ni te cuento. Esta es la famosa. Esta es la famosa flashback de Asignatura Pendiente. Qué pena tener que irse, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien como hoy. ¿Qué miras? Bueno, lo que quiero que sepas es que voy a vivir con Enrique. Mejor dicho, él va a vivir con nosotros. Él tiene un apartamento, pero es pequeño para todos. Bueno, La colmena es que todo el mundo la ha visto. Esta fue la primera vez que yo toqué un premio, una parte del Oso de Oro de Berlín. Yo ahí con mantilla española. ¿Patinabas muy mal? No, tonto. Patinaba muy bien. Es que me tiraba para que tú me recogieses. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué dice a eso, Sor Marcela? ¿Yo? ¿Para qué le sirve este pedazo de cristal? Ya le dije a usted en el teatro que puede contar conmigo. Estoy a su entera disposición. De la mañana a la noche. Seré como la sombra de Anita. Dios mío, ese pobre ángel se muere. Y no podemos encontrar a su madre. Qué cosas, qué cosas. Thank you.
estupendo. Estoy muy emocionada, ¿eh? Estoy muy emocionada, pero no porque sea un homenaje cualquiera. Estoy emocionada porque mi tierra, mi ciudad, me quiere y me lo reconoce, ¿no? Entonces estoy muy agradecida al Festival de Málaga, de verdad. Aparte que es un festival espléndido, yo creo, y imprescindible en este momento para el cine español. Estoy muy, muy agradecida. Buenas noches. Hola, Fiorella. Esto estaba mejor organizado. Iba a venir un Garci en un helicóptero que iba a aterrizar ahí en la alfombra roja entre Pete y David. Y venía a presentar esto, tu homenaje, George Clooney, que venía en el AVE. Pero con el viento, el helicóptero de Garci está por Almuñécar y el pobre Clooney anda en Córdoba. Así que me han pedido, yo soy el de las ruedas de prensa de aquí del festival, y me han pedido que como te conozco más o menos, pues que algo podría contar, que me subiera aquí a contarlo. Así que, con tu permiso, voy a contarles a estos señores unas cuantas cosas que probablemente ya saben de ti y tres o cuatro que seguramente no saben. Fiorella Faltoiano es una actriz vocacional desde muy temprana edad. Enseguida descubrió que lo suyo era el teatro, que lo suyo era representar y hacer otros papeles, y se preparó para ello, como ella misma acaba de contar, en el Teatro Ara de aquí de Málaga, en donde en una de esos cientos de funciones que hacían los estudiantes, la descubrió Luis Escobar y se la llevó a Madrid a la compañía Nati Mistral, como ya ha contado ella. Enseguida aparecieron un par de películas, Club de Solteros y Un Día es un Día, y una tercera, Las Panteras se comen a los ricos, y aquello ya fue demasiado. Entonces Fiorella se compró un coche y se largó disparada a la casa de campo, huyendo del destape, género para el que, por cierto, también estaba dotada. Pero allí, en los estudios de Prado del Rey de fines de los 60 y comienzos de los 70, pasó su primera juventud y encontró su sitio. Un fin de semana grababan Humillados y ofendidos de Dostoyevsky y el lunes empezaba La vida es sueño de Calderón, y mientras se estudiaba el papel de la pequeña Dorrit para la semana siguiente. Y así pasaron los años, entre Dickens y Strindberg, entre Calderón y Lope, y con ellos la primera juventud de Fiorella Faltoiano, hasta que el cine empezó a cambiar un poquito con aquello de la transición tan denostada hoy. Y José Luis García Sánchez le dio un papel en su segunda película, Colorín Colorado, que es una de las películas que mejor describe lo que fue aquel momento histórico. Enseguida vino Asignatura Pendiente, y eso ya lo saben ustedes, con Garci y con Pepe Sacristán, que el éxito que fue y que la convirtió pues en un referente del cine de aquella época, en eso que tanto han repetido, una musa de la transición. Luego vendrían Solos en la madrugada, La colmena, películas con Alcoriza y con José Luis Cuerda, otra con Mario Camus, la estupenda serie Tango, La visitación Olías de la Regenta y Cuéntame y Hermanos de leche y La vida en el aire y Amor en tiempos revueltos y muchas series en la televisión de los 90 y de los 2000. Y vuelta al teatro, esta vez formando compañía con Cristina Higueras como empresaria y con títulos que tuvieron tanto éxito y que ustedes han podido ver aquí en Málaga, como La calumnia, Agnes de Dios o Galdosiano. Toda una vida dedicada a la interpretación. Y ahora les voy a contar algunas cosas que probablemente ustedes no conozcan. Fiorella es extremadamente ordenada, madrugadora, metódica, muy activa, pelín obsesiva. Todos los días tiene algo que hacer
y nunca puede quedar para mañana. Exactamente lo contrario que yo. Es una muy brillante jugadora de póker, y yo no sé ni lo que son las 7:30. Una experta en finanzas, podría ser banquera o bancaria, y una personalidad internacional en el arte del arroz con leche de autor. Le gusta mucho abrir ventanas, pintar las paredes del salón y cambiarme las luces de mi despacho. Es cariñosa y una inmejorable compañera, pero nada ñoña ni melosa. En mi casa la cursilería está prohibida. Le hubiera gustado que le ofrecieran, desde el punto de vista profesional, papeles de campesina atribulada o de criada famélica de la posguerra, de esos que antes hacía Lola Gaos y ahora hace María Fonsa Rosso. Pero yo la consuelo. No das el tipo, Fiorella, ¿qué quieres que te diga? Confórmate con las reinas de Francia o las madres de príncipes malditos. Son papeles a los que también se puede sacar algún partido. Y parece que ella se tranquiliza de momento. Y además, qué mayor ductilidad que pasar de la madre superiora de canción de cuna a la puta de alto standing de tocando el fondo de cuerda. Estoy seguro que ahora que la medio veo, ella querría que estuvieran aquí sus galanes de siempre, los que no están porque, gracias a Dios, están trabajando, como Pepe Sacristán y Emilio Gutiérrez Cava, que le mandan un abrazo, o José Luis García Pérez, uno de sus hijos de los últimos tiempos, y también los que desgraciadamente no están, como Sancho Gracia y Juan Luis Galiardo, con quien tanto trabajó y a quien tanto quería. Y, por supuesto, su amigo, el guionista y productor José María González Sinde, y, cómo no, su marido José Luis Tafur. A todos ellos los recordamos continuamente. Y le encantaría que aparecieran en el escenario en este momento, por arte digital, por alguna modernidad, su hijo y sus nietas que viven en Bermudas. Y así podría llorar como Sbaraglia, pero parece que también el viento ha jodido el vuelo de Bermudas. Y les voy a desvelar un secreto más. Como si fuera una película de Cary Grant y Audrey Hepburn, lo nuestro empezó una tarde de primavera de los 80 en una terraza de los Campos Elíseos de París, que es un buen comienzo, pero los dos estábamos casados. Un par de años después, una noche en Valladolid, probablemente escapados de una película de Goran Paskaljevic, nos contamos nuestras infancias, y eso une mucho. Pero seguíamos casados. Hicimos algún approach, pero lo dejamos para el quinto centenario. Pasó el quinto centenario y nada. Una noche en Oviedo le confesé que llevaba 10 años pensando en ella y que eso no podía ser nada bueno. Me miró intensamente, pero no dijo nada. Entonces pensé, ¿y si se lo canto? Por Luis Mariano, y le dije, señorita, hace tiempo que le espero soportando el aguacero para decirle que la quiero, aunque usted no lo permita. Canastos, ¿qué me responde usted? Y dijo que sí, así que llevamos 23 años juntos, que son los más felices de mi vida. Y ahora ya viene la gente competente, que son los amigos de Fiorella, los compañeros que están aquí, que han venido a darle un abrazo y a hablar un poquito de ella. Así que voy a ir dando paso a Ángeles González Sinde. A Raúl Sender,
a Óscar Romero. Y a José Luis García Sánchez. Hola, buenas noches a todos. Soy guionista, he dirigido también, soy directora, pero no estoy aquí en calidad ni de guionista ni de directora, estoy en representación más bien de otra persona, ya les explicaré enseguida a ustedes por qué. En realidad aquí, aunque yo nunca haya escrito un personaje para Fiorella, ni haya dirigido a Fiorella ningún personaje, más bien ha sido al revés. Digamos que Fiorella ha escrito y ha dirigido un personaje para mí, aunque ella no lo sabía en ese momento. Yo conozco a Fiorella desde que yo era pequeña, porque ella era muy amiga de mi padre. Mi padre se dedicaba al cine y me enseñaron los dos, de nuevo con su ejemplo, sin saberlo, que en este trabajo del cine, incluso entonces cuando yo era niña, en los años 70, existía algo que era la igualdad y la paridad, y los hombres y las mujeres pues eran iguales y eran amigos y eran colaboradores y tenían igual importancia en los proyectos que desarrollaban. Eso me hizo pues que yo fuera teniendo una gran admiración por esta amiga de mis padres, ¿no? Y además con la que tenía la suerte de convivir mucho y verla trabajar cuando iba a los rodajes. Primero quise ser como ella, queriendo ser actriz, para lo que yo no tenía ninguna capacidad, pero desde luego lo que sí quería imitar de ella era su manera de vivir y de estar en el mundo, que a mí me parecía, ahora me doy cuenta, libre y diferente. Es verdad que ella quizá ha pagado un precio por ser diferente. Era una actriz diferente porque era una mujer diferente, como su nombre. Un nombre que trae, pues desde luego, algo de otro país, ¿no? Algo europeo, en un momento en que eso no era en España algo tan común como ahora. Y por esa distinción, por esa capacidad de ser diferente y de ser una mujer distinta, de alguna manera Fiorella me abría o nos abría a las ventanas a un mundo futuro y a una manera de estar en el mundo que algún día, si nos empeñábamos, llegaría. Así que espero que en ese futuro yo tenga ocasión de devolverle todo lo que ella me ha dado y escribirle ese personaje que además ella lleva adentro y que con toda la experiencia que nos ha contado que atesora, pues estoy segura de que tendrá muchas cosas que contarnos. Muchas gracias y felicidades, Fiorella. Buenas noches a todos. Si notan que tengo la voz un poco velada, no crean que estoy emocionada en absoluto. Es mucho más sencillo, estoy resfriado. Entonces, sé que está Fiorella, no sé si estás en este lado, porque con los focos no te veo, pero todo esto que voy a... Ah, ya te veo. Me han dicho, procura ser breve, no te enrolles mucho, no cuentes demasiadas cosas, y Fiorella me ha advertido, ojo con lo que dices. Entonces, bueno, pues les voy a contar un poco. No he preparado ningún discurso porque lo que yo dijera dependía muy mucho de lo que saliera en el documental que ha salido, la entrevista, de lo que dijera Fernando, que ya Fernando ha hecho ya un maravilloso speech de la carrera de Fiorella y de su relación personal con Fiorella. Con lo cual, a mí lo que me queda es un poco el, llamémosle, el chismorreo. Fiorella y yo nos conocemos desde hace la friolera de 57 años. Claro, ustedes dirán, estarán con el dedito diciendo ahora. No. Ella, cuando se fue a Madrid, como ha dicho en la entrevista, ella fue al ballet infantil que tenía Nati Mistral en aquella función. O sea, nadie piense y haga cábalas de oro.
que era la corte de Faraón, efectivamente, pero que le habían cambiado el nombre por cosas de censura y se llamaba La Bella de Texas. Fiorella en aquel tiempo, que era, hay que decirlo y es verdad, era jovencísima, no aparentaba la edad que tenía, era una chica muy guapa, muy alta, muy cardada, muy hermosa, muy bueno, preciosa. Y bueno, pues estaba ella luciendo sus dotes, cantaba a las viudas, cantaba los números de la corte de Faraón con letra cambiada. Y bueno, pues 57 años de conocernos. ¿De dónde viene este conocimiento? Pues de unas vidas no paralelas, pero sí bastante parecidas. Los dos somos de Málaga, los dos estudiamos en el ya mencionado Teatro Ara, los dos hicimos allí la carrera de arte dramático, los dos hicimos en Málaga, yo qué sé, 100 funciones diferentes, desde Benavente, Alfonso Paso, a Lope de Vega, nos vestían de todo. Y yo creo que todavía, ya voy a aprovechar un paréntesis para decir que creo que Málaga todavía le debe un homenaje a Ángeles Rubio Argüelles, un homenaje serio y formal, y que la gente sepa la cantidad de gente importante en el mundo del espectáculo que salió de ese Teatro Ara, que eran sus iniciales, Ángeles Rubio Argüelles. Entonces, de allí salimos muchos actores que, bueno, cada uno ha tirado por un lado, unos han triunfado más, otros se han metido en doblaje, otros se han metido a directores, pero ha sido una fuerza, un volcán emergente de gente que ha funcionado muy bien en el mundo del espectáculo. No me seguiré enrollando. De los dos salimos de Ara, los dos pertenecimos al Ballet Ara. Dice, ¿y qué es el Ballet Ara? Pues el Ballet Ara era un ballet que se formó, que hicimos nosotros allí dentro del teatro, para hacer comedias musicales que cantábamos canciones en italiano y no sabíamos lo que decíamos. Decíamos, ma bachato, scoperto la felicità, pero no sabíamos lo que estábamos diciendo. Pero había que cantar, el texto lo hacíamos en castellano y las canciones en italiano. Se llamaba la función Buenas noches, Betina. Después de eso, pues ya los dos fuimos a Madrid, y ya como les digo, se fue al ballet infantil de Natimistral, y yo al año siguiente me fui también a Madrid a buscar la vida. Y los dos trabajamos mucho. Coincidimos en Madrid, hemos trabajado también juntos en Madrid en alguna función, en televisión también hemos coincidido, y a lo largo de esos 50 y tantos años nunca hemos perdido el contacto. Nos hemos llegado a encontrar en sitios tan dispares como las Cataratas del Niágara. Miran, ¿y estos dos qué hacían allí? Pues ella iba con su madre en una cosa, en un viaje, y yo estaba ahí en Estados Unidos con otra, y nos veíamos, decías, te hacías la foto y decías, mira, con Fiorella en Niágara, y decía, pues esto es, hablo del año 66, 65. Bueno, luego nuestras vidas, pues ya a nivel personal, han ido discurriendo de forma diferente, pero la profesional, ya como también se ha dicho, Fiorella formó su propia compañía con Cristina, y entonces yo también monté mi compañía, la mía era de escaleras y plumas y vedettes y cosas, y la de ella pues hacían unos textos maravillosos que también aquí se han mencionado antes. Pero no por eso nunca hemos dejado de encontrarnos, de vernos, de cenar juntos, junto con Fernando, o hemos cenado en su casa, o me han cenado en la mía, o nos hemos encontrado, con lo cual esos 57 años han sido continuos, no ha habido grandes interrupciones. Hicimos una función los dos en Madrid de Emilio Romero, que se llamaba Solo Dios puede juzgarme, Vicente Parra, y no me acuerdo del resto del reparto. Y bueno, hemos estado siempre en contacto directo. Creo, Fiorella, que este premio, este galardón, te lo mereces. Creo que te mereces esto por todo lo que aquí se ha dicho y se ha visto. Pero creo que Málaga también se merece a Fiorella Faltoyano. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Buenas noches, señoras, caballeros. Creo que por ahí hay una persona. Me han dicho que está en la fila quinta, pero no me han dicho si en impares o en pares. Pero, en fin, me dirijo, en la izquierda está, ¿no? Bueno, ahí está bien. Yo me acuerdo que los dos soñábamos con un día pisar este escenario haciendo teatro, haciendo personajes. Era nuestra ilusión.
tú tenías menos años que yo, porque yo te conocí a ti cuando terminé el servicio militar, tuve que hacerlo, no me pude librar, y tú tenías, como dice la canción, tú tenías 13 años, yo te doblaba la edad, pero en fin, trabajamos y nos encontramos haciendo una obra de teatro de Jardiel Poncela que se llamaba Los tigres escondidos en la alcoba. Pero hacíamos de hermanos. Tú eras la hermana pequeña, yo el hermano mayor. Tonto, un hermano tonto, pero mayor. Y me acuerdo perfectamente que en esa obra nos ocurrió una de las muchas anécdotas que nos ocurrieron en el Teatro Ara, y es que el que dirigía la obra en ese momento, el que montó aquel espectáculo, pues parece ser que no se había leído el libro entero, el texto entero, y repartió un personaje que era un Botones y se lo dio a un chico. Pues resulta que conforme iba avanzando el montaje de la obra, pues el chico tenía que soltarse la melena y, bueno, y tener una escena de amor con el protagonista. Así que tuvimos que cambiarlo a marcha forzada y en 3 días se tuvo que aprender el otro personaje y quien hizo la que hizo de Botones, pues también se tuvo que aprender el otro. Ese era nuestro ritmo de trabajo. Me he acordado de eso porque era nuestro ritmo de trabajo. Era, bueno, a destajo. Hacíamos una obra cada 2 semanas, como mucho. A veces se estrenaba mucho antes de cumplirse las 2 semanas. Y teníamos que trabajar por las mañanas. Ensayábamos por las tardes. Hacíamos 2 funciones, que hacíamos entonces 2 funciones, y por la noche volver a ensayar otra vez hasta las tantas de la madrugada. Así nos conocimos, trabajamos durante mucho tiempo en esa maravillosa experiencia que fue trabajar en Ara, donde más que era una escuela de calidad, además de mucha calidad, pero la verdad es que era una gran familia, muy, muy, muy allegada familia. Y así trabajamos en muchas obras. No voy a hacer ahora un repaso a toda la programación, pero yo recuerdo que, bueno, los contactos contigo más significativos fueron en el plano de amistad, lógicamente, y tuvimos el encuentro último que tuvimos en el teatro, en ese Teatro Ara, fue con el montaje de una obra de Rodríguez Méndez que se llamaba El vano ayer, inspirada en los versos de Machado que dicen: el vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. ¿Cómo suenan esos versos ahora? ¿Qué propios son? Y hicimos eso, pero ahí fue cuando justamente a ti te contrataron para ir a Madrid con Nati Mistral, como tú has dicho perfectamente, y tuvimos que hacer la obra, tuvimos que ensayarla, tú tenías que venir a Málaga, irte a hacer la función a Madrid, y así estuvimos hasta que estrenamos en Valladolid. Una noche muy bonita, un estreno grandioso, y tú hacías un personaje, Fiorella, que me acordaré siempre de él. Tú hacías, bueno, era una especie de Mariana Pineda. Mariana Pineda, liberal, pero liberal de verdad, no como algunas dicen que son liberales y luego no son ni nada que se le parezca. Pero en fin, había un personaje también que era un golpista, que se llamaba el general Villacampa, Paco, le llamaban en la obra. Es decir, era una obra que, porque el festival aquel fue el primer festival de teatro rompedor, teatro contra el sistema que se hizo en España. Participamos un grupo de Sevilla, fue Tabanque, se llamaba entonces. Después en ese grupo trabajaban pues gente que después han sido muy famosas en la política, como Carmen Romero, Alfonso Guerra, la Carmelia Hermosín, etcétera, etcétera. Y fue una experiencia también muy bonita esa. Y nosotros habíamos iniciado una amistad, pero y
a lo mejor con un afecto que podía progresar, pero nosotros tenemos una asignatura interrupta. No, tú triunfaste en el cine con una de las mejores películas que se hicieron en la transición, que fue Asignatura Pendiente, pero tú eres una actriz todoterreno. Después te he visto muchas veces, has venido a Málaga, yo te he visto en Madrid también, has hecho mucho teatro, mucha televisión, mucho cine. Tú, Fiorella, tú te mereces este homenaje, pero mucho, 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 mucho. Porque tú no naciste en Málaga, pero tú a Málaga la llevas también en el corazón. Y es bueno que, como llevas a Málaga en el corazón, y como eres una gran actriz, y como en el mundo hay justicia, pues esta noche Málaga, el Festival de Teatro de Málaga, quiere ofrecerte una flor que simboliza a Málaga. Y es una flor que tiene dos vertientes. Una es un esqueleto firme pero flexible, y el otro es una explosión de olor en blanco. Esa se llama biznaga. Eso es lo que tú te mereces, y la biznaga y tú vais a formar un dúo maravilloso de prosperidad para siempre y para el futuro. Buenas noches. Buenas noches. Mira que es hermosa Fiorella, mira que es hermosa. Mira que es buena actriz. Mira que es inteligente, educada, preparada. Bueno, pues todas esas características y muchas más quedan pálidas al lado de su calidad como escritora. Os recomiendo a todos los que estáis aquí y que no hayáis leído su libro que lo hagáis a la mayor brevedad posible. Porque no es que sea un libro solo de una gran escritora, sino que detrás está una gran persona. Revela honestidad, en fin. No quiero excederme mucho porque ya de por sí es hacer la pelota esto. Pero bien. Entonces, yo quería, aparte de felicitarte a ti por esta biznaga de oro que te dan, yo quería felicitar a Fernando, porque Fernando ha sido agraciado con la Fiorella de Oro, que eso sí que es premio. Muchas gracias. Gracias, Pepe, es verdad. A continuación va a salir al escenario Cristina Higueras, compañera y gran amiga de Fiorella, para entregarle la biznaga Ciudad del Paraíso. Cristina. Buenas noches. Yo siempre he tenido debilidad por las personas a las que no se les puede poner una etiqueta, personas que escapan del cliché preestablecido. Quizá por eso me he entendido también con Fiorella desde el primer día que la conocí, allá por la prehistoria, milenio arriba, milenio abajo. Y es que Fiorella es diferente a nosotros, los actores, a la mayoría de nosotros. Tiene una rarísima peculiaridad, y es que escucha aunque no se hable de ella. Y no solo eso, además empatiza. Y teniendo en cuenta que se dedica a este noble oficio nuestro desde que era casi un adolescente, eso ya es el colmo. Bueno, pero más aparte, he tenido la suerte de vivir muchas cosas con Fiorella durante este tiempo. Paseos tranquilos, participando juntas en series de televisión y, sobre todo, escaladas de alta montaña, verdaderas escaladas de alta montaña, compartiendo escenario y producción en el teatro. Y si faltara algo, también hemos compartido esta editorial, porque casi simultáneamente la misma editorial le publicó a ella sus memorias y a mí una novela negra. En fin, la cuestión es que todas esas experiencias que he vivido con ella han sido estupendas, y lo digo de corazón, estupendas.
profesionales, desde luego, muchas de ellas vividas además aquí en este mismo escenario del Teatro Cervantes, pero sobre todo y muy especialmente personales. Siempre que viene a mi memoria alguna de las innumerables anécdotas que hemos vivido durante este tiempo, asoma a mis labios una sonrisa y a veces hasta una carcajada. Yo, Fiorella, estoy muy orgullosa de estar aquí contigo hoy. Y si cabe, todavía más orgullosa de entregarte esta vitlaga, Ciudad del Paraíso, que tan merecidamente te ofrece el Festival de Málaga. Recordaré este día también, no solamente con una sonrisa, sino también con mucha emoción. Enhorabuena, amiga. Por favor, sube. Bueno, gracias, gracias. Bueno, gracias a todos vosotros por estar aquí, por vuestras palabras, por ser mis amigos, por el cariño, por todo lo que me habéis dado durante mucho tiempo y seguís dándome. Y bueno, es que a mí me pasa una cosa, que es que esto de los premios me parece una exageración. Lo voy a explicar. Me dedico a un oficio que es vocacional, o sea, que la mayoría de las veces se hace porque quieres hacerlo, no por obligación. Es un trabajo divertido, aunque tengas que estudiar como si quisieras aprender, vamos, a ser notario, a probar notarías, pero es divertido. En cada película, en cada función, cambias de compañeros, o sea, que se conoce gente, normalmente estupenda, y en caso contrario, bueno, pues la tortura de las malas compañías tampoco dura demasiado. En este oficio puedes vivir muchas vidas, ser muchas otras personas. ¿En qué otra profesión puedes ser sucesivamente la madre superiora de un convento de clausura y una esposa adúltera, o Isabel la Católica y la madre de Alfonso de Borbón? Y por vivir esas vidas y esas experiencias, pues te pagan razonablemente. Bueno, antes de la crisis pagaban mejor, pero bueno, razonablemente. Y la gente te conoce por la calle y es amable contigo. O te confunde con una compañera, que también pasa, pero sigue siendo amable. Y a veces en un bar te invitan al café y el camarero te pide un autógrafo porque dice que su madre te admira muchísimo. Pronto será la abuela, pero bueno. Bueno, pues por si todo esto fuera poco, en este trabajo, si estás haciendo teatro, al terminar tu jornada laboral, te aplauden. ¿Conocen ustedes muchos trabajos así? Yo no veo que aplaudan a la gente al salir de la fábrica, ni a la cajera del supermercado. Esto es un chollo. Bueno, si además de todo esto te dan premios por hacer bien tu trabajo, o sea, por cumplir con tu obligación, estarán de acuerdo conmigo en que esto de los premios es una exageración. Pero en este caso, y a día de hoy, ya no me parece tan exagerado. Verán, hace, como ya se ha dicho aquí, 50 años que me dedico a ser actriz. Me hubiera gustado hacer más y mejores trabajos, desde luego, pero haber resistido tanto tiempo bien merece una biznaga. Así que ahora que estoy en la prórroga de mi carrera, recibo este premio con muchísima emoción y mucho agradecimiento. En primer lugar, porque viene de Málaga, la tierra donde sí nací, Óscar.
Málaga me ha dado mucho, muchísimas cosas. Gracias al cariño y a las enseñanzas de Ángeles Rubio Argüelles, tuve la posibilidad de iniciar una carrera de fondo con armas suficientes para hacerlo. El Teatro Ara y los compañeros que allí tuve, dos de ellos conmigo aquí esta noche, cambiaron mi vida para siempre, porque me ayudaron a encontrar un camino que yo por mí misma no hubiera encontrado en ese momento. Muchos años después, en este maravilloso teatro, he representado obras junto con Cristina y el público malagueño nos acogió con un cariño increíble, ¿no? También me invitaron a ser la madrina de la reinauguración del Teatro Echegaray, donde después también representé una obra. Y, por supuesto, el Festival de Málaga. Desde la primera edición he venido a este festival. Y ahora, que cumple 20 años, con todo cariño, me premia. Así que muchísimas gracias al Festival de Málaga, especialmente a su director, Juan Antonio Vigar, y a sus colaboradores, aunque solo sea porque han hecho que cambie mi opinión sobre los premios. Y quiero también dar las gracias a todos los directores, técnicos y compañeros actores con los que he tenido la suerte de trabajar durante estos 50 años. A los que estáis aquí y a los que ya no están, y algunos de ellos muy, muy queridos para mí. Muchísimas gracias. Ah, se me olvidaba. Es que como no me han dado muchos premios a lo largo de mi carrera, he pensado que este no lo voy a compartir con nadie. Me lo quedo para mí sola. Gracias. Buenas noches.